Aquí nos sentimos Nintendo, pues cumplimos sueños. Tras haber hecho el video de las voces de Minika, hicimos otra encuesta bajo otra petición. Nanjo Yoshi no Kusuda Aina y Sora Tokui se batían cual yema de huevo para hotcakes en un duelo a muerte, o al menos para saber de quién haríamos el video. Sorpresivamente, Kusuda Aina aplastó. ¿Qué les hizo Nanjo Yoshi, no, eh? Hoy nos adentraremos en a quién engañó. La verdad no sé nada de Aina Kusuna. Kusuda Aina, actriz de voz y cantante nacida de la prefectura de Chiba, un 1 de febrero. Antes de ingresar a la industria del anime, trabajó en un maid café llamado Café La Vie en Rose en Akihabara, que aquí podría estarse anunciando. Creo que hacer promoción gratis no es buena idea. Es sabido que Love Live llevó a 9 chicas a un punto de ser conocidas en parte a nivel internacional y famosas a nivel nacional. Aquí lo irónico es que parte de esas chicas no tenían tantas tablas antes habiendo participado como voz de extras, de esas que mueren aplastadas por un edificio, o esas de chicas de escuela y B, que a veces están mejor diseñadas que las protagonistas. Tomi Toyo fue su primer gran charmín. ¿Entienden? Papelón. Ok, nunca me pagarán por mis estupideces. Aquí pondremos, pues, las voces que encuentre.赤ん坊に4の字固めをかけてるバカ野郎の兄貴。現場みたいな応援はできないけれど、私にも一つだけ特技がある。ツーブロ更新しました。ルフィ様がお一人でプリパラいらっしゃるなんて、私たちがおそばにいなきゃご到着できるわけが。 Demasiado meloso, colorido, frío. Necesito sangre, vísceras, cabezas volando, aire, explosión. Realmente me ha sido difícil encontrar papeles de Kusuda Aina, animes de idols en su mayoría, hay muchos que son poco conocidos o dirigidos a los niños donde hay colores y luces y oh mierda, aún otra vez. Oh. Doctor, ¿está ocupado, doctor? Sí, otra vez. Ya sé, doctor, me digo lo mismo, pero soy un terco. ¿Qué otros seiyus o actores de doblaje sería bueno ver? Ponerlo en la caja de comentarios. Yo soy Arik y nos estamos escuchando. Aún me siento activo, así que tengo que sacarlo. Atrofia este desierto, es cierto, me mantiene hablando. Es irracional el aplicar la lógica con locos. En mi lápida se te dirá música, no lo dejo solo. Así es la acción, cosa que solo haré porque tengo ganas. No me malentiendan, no lo hice por ustedes. Ese ha sido mi lado tsundere, ¿qué tal me ha salido? Si hablamos de música, hay que mencionar el anime musical más infravalorado en los últimos años. Solado y solo por un espejo adornado, mi mente no procesaba todavía lo que estaba pasando.